La reglamentación para este fondo va a salir de una forma tal que los ahorros estén garantizados. Reitero, se trata apenas de un 1% del total acumulado, pero además con las garantías por parte de las empresas agroindustriales en un 30%, la utilización de un fondo que está disponible en la banca para también, en base a las utilidades, garantizar este fondo. Y de los 150 millones, 50, el propio fondo estaría invirtiendo en otros instrumentos para minimizar el riesgo. Lo importante para destacar de esto es que con más inversión, con más producción, habrá más movimiento económico, más empleo, más ingresos, más exportación, más divisas, más impuestos. ¿Quién se puede oponer a esto? No politicemos el tema, demos un tratamiento netamente técnico, apeguémonos a lo que dice la legalidad, a lo que dice la ley, y demos una salida además a este país que necesita producir para exportar más. Y lo último, si hay alguien que debería estar contento en relación a esto, es el propio jubilado, es el propio trabajador, todos los que hemos contribuido al sistema integral de pensiones. ¿Por qué? Las AFPs hoy día, y eso lo tiene que saber la opinión pública, no es como algunos analistas dicen que como por primera vez estuviera por invertir, las AFPs en este momento ya están invirtiendo en diferentes instrumentos financieros. La ley 065, además, en su artículo 140, segundo parágrafo y el inciso C, establece la necesidad de invertir hasta un 5% en apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Si se lo va a hacer con las garantías que se ha explicado, si va a tener todo este resultado positivo para la economía, al final del día vamos a ganar absolutamente todos los bolivianos, principalmente los jubilados, que van a tener una tasa de retorno garantizada con la devolución del crédito en un lapso de 10 años. Son 150 millones, es más, lo tomamos como un proyecto piloto, que si funciona bien, podría dar lugar a que entidades como la CAF, como otros organismos internacionales, pudieran sumarse para hacer incrementar este fondo. En relación al movimiento económico del sector agropecuario, sector agroindustrial, 150 millones de dólares es prácticamente nada. Por una parte. Segunda parte, si vamos a basarnos en el pasado, estamos viviendo en el pasado. Esos mismos analistas que critican al gobierno que está mirando al pasado son los que hoy día están mirando al pasado. Miremos el presente y preocupémonos por el futuro. El sector agropecuario, el sector agroindustrial, tiene los mecanismos para garantizar el repago. Es más, esta posibilidad se basa en una tradición que existe entre la agroindustria con los agropecuarios, con los productores pequeños, medianos, a los cuales les facilita recursos por cuenta y riesgo para la compra de insumos, para la compra de semillas, para la compra de incluso maquinaria. Si la propia agroindustria conoce a los clientes, si la garantía está dada por la agroindustria, por este fondo de utilidades en la banca y por la utilización de parte de los recursos en otros instrumentos financieros, no debería haber esta preocupación. Además, que vendría a ser como una suerte de warrant, porque la condición es de que se va a prestar solamente a los agricultores o a los productores agropecuarios conocidos, con un historial donde no tengan deudas y que además sean buenos pagadores. Que la banca ha concedido préstamos es cierto, y en una gran cantidad, pero este es un fondo especial que se basa en lo que establece la ley 065 en cuanto a la cualidad crediticia. Y la agroindustria, sobre la base de su experiencia tomada, conociendo a los agropecuarios, los productores con los que trabaja, es una suerte de intermediaria y se hace responsable hasta de un 30% en términos de garantía. ¿Esto no permitiría entonces que sea un fondo indígena? No, de ninguna forma, porque esto no lo va a manejar ningún político, esto va a ser manejado por entidades privadas, por empresas privadas, aunque posiblemente canalizado a través de una SAFI de algún banco.